llega a los videojuegos de forma canónica. Sí, en Sonic X Shadow Generations. En este video hablaremos sobre esa noticia y mucho más. Sonic Rumble, Sonic Forces, Sonic Dash, Sonic Dream Team, nuevos juegos de Sonic y figuras bien épicas. Hablaremos sobre lo más importante del State of Play y Sonic Central, en dado caso de que se lo hayan perdido o quieran ver un resumen. Deja tu like y tu comentario si quieres ver más videos como estos. Dime tu opinión en la sección de comentarios, yo los estaré leyendo. Y empezamos fuerte con las noticias. Llega Shadow, la película, con un mapa de Tokio a Sonic X Shadow Generations y tendrá la voz oficial de la película, la cual es interpretada por Keanu Reeves. Habrán enemigos de G.U.N. y unas cinemáticas fantásticas. Podemos ver a Shadow en primera persona saliendo de un portal y apareciendo en Tokio, y seguido de esto dice muy confundido: he tomado otra forma. Por lo que podemos asumir que el Shadow del juego viajará a la dimensión de Sonic 3 de la película, por lo que no será una simple skin, sino que formará parte de la historia del juego. Seguido de esto tenemos un épico gameplay del mapa de Tokio, Shadow explorando las calles con unos gráficos hermosos y destruyendo robots de G.U.N. de la película, y luego se nos muestra a Shadow explorando el mapa de G.U.N. Este DLC llegará el 12 de diciembre de este año. Sega nos ha sorprendido con un nuevo mini trailer de Sonic X Shadow Generations, en donde nos muestra más de Black Doom con escenas épicas de él doblando la realidad a la Doctor Strange, Radical Highway, Kingdom Valley y un ojo místico gigante súper bizarro pero épico. Y por cierto, Mephiles está de vuelta y también algunos escenarios de Sonic Forces. Y nos muestra una escena donde Shadow viaja en el tiempo y vuelve a ver a María. Y eso no es todo. Sonic Central nos ha revelado una épica cinemática animada 2D con escenas de acción legendarias y nuevos personajes como Rush, una emocionante escena imponente de Omega y momentos épicos de Shadow. Estas épicas cinemáticas que acaban de ver forman parte de una miniserie de 3 episodios que va a salir en septiembre y en octubre, justo antes del lanzamiento del juego. Y para finalizar con las noticias de Sonic X Shadow Generations, Sonic Central nos dejó una misteriosa cinta estilo VHS hablando sobre Gerald Robotnik y su diario, el cual contiene lore secreto sobre los orígenes de Shadow, Black Doom y el Space Colony Ark. El diario de 25 páginas estará a la venta muy pronto y ya puede preordenarse. Yo lo haré. Definitivamente hay muchos misterios y secretos que se pueden resolver en ese diario. Sonic Rumble llega con un nuevo tráiler mostrando nuevos escenarios y nuevas skins legendarias que serán estrenadas en su lanzamiento oficial. Ahora podrás hacer partidas con amigos o suscriptores en mi caso. Llegan los Extreme Gear a Sonic Rumble y el juego ya tiene fecha de lanzamiento para su versión final. Llega en diciembre de este año a todos los países para Android y iOS, y no solo eso, sino que también llegará para PC. Crossplay confirmado. Y eso es una gran noticia, pues asegura que mucha más gente pueda jugar este juego, ya que no todos juegan en Android ni en iOS. Algunos prefieren jugar en PC, lo que significa que habrá mucha más gente y podrán competir contra juegos como STUMBLE GUYS o FALL GUYS. Promete mucho. Hazme saber si estás emocionado por este juego. Llegan nuevos personajes a Sonic Forces y Sonic Dash, Valhalla Surge, la cual ya ha llegado este mes, Oni Mephiles, el cual llega en Halloween, Shadow Guerrero, que llega en noviembre, y Dulce Amy, que llega en diciembre. Muy conveniente por la temporada navideña, ¿no creen? Shadow llegará pronto a Sonic Dream Team como personaje jugable. Pero Sonic Racing no se queda en el olvido. Rockstar Rouge, DJ Vector y Popstar Amy llegarán a Sonic Racing como personajes jugables y desbloqueables a través de los Time Trials. Por favor, Hardlight, haz que este juego esté disponible para Android y PC, porque no todos juegan en Apple. Se confirma una miniserie de 8 episodios animados en YouTube llamada Chao Tales, y será una serie enfocada en los chaos. Llega un épico evento en Sonic Speed Simulator en Roblox, donde podrás enfrentar a Super Neo Metal Sonic siendo Super Sonic para desbloquear a Super Sonic. Válgame la redundancia. Puede que vuelva a hacer videos de ese juego. Díganme en la sección de comentarios si quieren que lo vuelva a jugar. Super Monkey Ball Banana Rumble tendrá una colaboración con Sonic. Podrás jugar como Amy clásica, Sonic, Knuckles y Tails en el juego de nuestro amigo macaco Ai Ai. Y también podrás vestir a los personajes de Super Monkey Monkey Ball como los personajes de Sonic si tienes el Sega Pass. Jack Specific regresa con una épica figura de acción de Sonic X Shadow Generations, la cual se ve increíble y tiene manos personalizables. PDP llega con unos controles increíbles de colección para todas las consolas, los cuales contienen figuras y decoración en su interior. Casualmente yo tengo uno de esos, no se ve muy bien por los reflejos, pero tengo uno igualito de PDP. La verdad no se los recomiendo mucho porque sí, es muy bonito para coleccionar, pero los botones no le funcionan ni los gatillos. Todo le deja de funcionar al primer día, así que ustedes saben, pero se ven muy bonitos. Y sí, son de licencia oficial. Llegará un nuevo juego de Sonic, pero este tiene temática de golf. Así es, vas a golpear a los personajes de Sonic con un palo de golf para mandarlos a volar y recorrer obstáculos hasta llegar a la meta. Será un juego multijugador y llegará muy pronto. Su nombre es Sonic Top Golf. Y bueno, gente de YouTube, esas son las noticias más importantes del State of Play y del Sonic Central. Díganme en la sección de comentarios qué opinan ustedes. Yo la verdad estoy muy emocionado por todas las colaboraciones y por Shadow, la película, llegando al canon de Sonic, gente, en Sonic Generations. Esto va a estar demasiado épico. No me lo esperaba, la verdad. Yo voy a estarlos leyendo y bueno, me despido mandándoles un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo, y nos vemos hasta la próxima. Chao. And yes, you heard right. Keanu Reeves is joining Sonic X Shadow Generations as part of the upcoming Sonic the Hedgehog 3 movie pack. This update is inspired by scenes from the Sonic the Hedgehog 3 movie and arrives December 12th. The Sonic the Hedgehog 3 movie pack is included in the Digital Deluxe Edition, which lets you play the game 3 days ahead of its October 25th release date.